Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Los Jugos de Joselo. El otro día estaba viendo un vídeo en el que se hablaba del agua de frutas. Menudo jugo de agua de frutas. Yo no puedo agarrar agua, cortar la fruta y dejar reposar, ni siquiera se deja reposar la fruta en el agua. Y ya se llama agua de fruta. ¿Será que el agua absorbe las vitaminas de la fruta? ¿Y qué pasa con la fruta? ¿Se come o no se come? La verdadera agua de durazno, de manzana, tiene que estar hervida, reposada. Y si le quieres añadir las frutas, pues separas, por ejemplo, un durazno o melocotón, o dos, lo picas aparte y hierves el resto. O de repente, pues, picas más una pera o una ciruela, pero no. Yo hoy voy a hacer un agua de frutas, nutritivo y vitamínico. Y el agua de frutas tiene que ser de toda la vida. Voy a hervir todas, voy a separar dos melocotones o dos duraznos para picarlo en cuadraditos y quizás decorarlo de esa forma para que se vea como un agua de frutas. El agua debe llevar canela y no tiene azúcar. Bien, hemos puesto a hervir el agua con una buena rama de canela. Indispensable, sin azúcares, ¿eh? Voy a cortar las frutas para echarla aquí y sacar de aquí el agua de frutas. El agua ha empezado a calentar, aún no está hirviendo, está caliente. Aquí tengo ciruelas, tengo pera. Ya saben, el líquido que salga de todas estas frutas que he cortado, paraguayos que son muy parecidos al melocotón o al durazno, según en qué país estemos, el agua que sale de aquí puede llamarse agua de frutas. Si yo licuo todo esto, será jugo. Hoy vamos a hacer agua, agua de frutas, como debe de ser. Y si es para salud, como para una dieta, ningún tipo de azúcar. Lo vamos a dejar hervir 6 minutos. Pero los 6 minutos empezarán a contar cuando el agua empiece ya a hervir. Vamos a hacer hoy agua de frutas, de la mejor manera que se tiene que hacer. Ya saben, vamos a colarlo y en ese líquido vamos a echar alguno de los dos duraznos picados que he puesto. Ahí sí se podría llamar agua de fruta, porque el agua no absorbe las frutas. Y si nos la vamos a comer, qué desperdicio tenerlas remojadas en agua, según mi opinión. Bien, ya pasó el tiempo. Miren el color del agua. Eso es gracias a la ciruela, que es diurético. ¿Quieres adelgazar? Pues juega con las frutas. La pera, digestiva. Apagamos el fuego. Lo vamos a dejar reposar. Agua de frutas. Bien, una vez que ha enfriado, miren el color que tiene el agua de frutas. En este agua es donde se han quedado las vitaminas y proteínas. Remojada la fruta no podría tener vitaminas. Tengo aquí otra cacerola, olla y un colador que le llaman chino, por la forma que parece un gorro de chinos. Y aquí iremos colando toda esta agua. Si quieres, en vez de agua, hacer un jugo, pues simplemente licuamos todas las frutas. A las ciruelas le he quitado las pepas, cortando los laterales, pues nos quedamos sin las pepas. Yo tengo el durazno, en otros países se llama melocotón, picado, fresco. Después de tomarlo, pues lo masticaremos, lo comeremos, pero no desperdiciamos nada. Todo irá aquí y colado por el colador. Esto es agua de frutas. Bien, aquí están los 2 litros y el agua con todas las frutas. Toda la vitamina está aquí. Había reservado 2 duraznos, 2 melocotones, pues lo voy a poner aquí. Los voy a poner aquí porque me voy a comer los melocotones. Una vez más, para que sea un agua
de frutas, o lo tienes que licuar o lo tienes que hervir. Hervido en trozos te queda el agua. Miren. El agua no va a absorber ni la fruta va a desprender sus propiedades ni sus vitaminas. Si vamos a hacer un video, pues vendamos la información correcta. Así hago yo el agua de frutas. Ahora, si me preguntan qué voy a hacer con la que he hervido, pues ningún problema, yo eso lo voy a triturar y voy a hacerme un jugo. Si tengo que aumentarle agua, le aumentaré. Pero esto es un refresco. A esto se llama refresco. Esto es un agua de frutas con vitaminas. Hasta pronto.